Las listas de espera que ustedes tuvieron en el mes de diciembre del año 2014, cuando usted se encontraba directora general, para primeras consultas fue de 56.565 pacientes. Ahora mismo están en 41.730. Ni en nuestros peores momentos con una huelga médica hemos superado sus cifras. Realmente 2014 fue el peor año de la salud en Navarra en listas de espera, se lo puedo asegurar. Por este motivo, para los socialistas de Navarra, la presente ley se merece una actualización y una modernización mediante priorización clínica, incluyendo gravedad, eficacia y oportunidad, como instrumentos de gestión del registro de pacientes en listas de espera. Y a su vez, la integración de conceptos clínicos como el aumento de años de vida, la disminución de la discapacidad, la progresión y el carácter invalidante de patologías que ustedes también han obviado en esta ley. Y al Partido Socialista lo van a tener enfrente y claramente en la defensa del sistema público de salud en Navarra. Debe salvaguardar la salud de los pacientes navarros y navarras, sobre todo aquellos que precisen de atención prioritaria o preferentes en patologías como la oncológica y cardíaca, pero en unos plazos, en función de sociedades científicas, de los profesionales, de asociaciones de pacientes y unos plazos que se puedan cumplir dentro del marco de la sanidad pública, señor Ibarrola, dentro del marco de la sanidad pública. Si no, poco estaremos haciendo para la sostenibilidad de la sanidad pública navarra y para mantener una sanidad pública de calidad. Muchas gracias.